Alejandro Ciaguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandrociaguirre.com. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer, un programa más que es parte de Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un tema muy fascinante, a pesar de que estamos en marzo y estamos celebrando el mes de la mujer, pero obviamente, el tema se llama Descubriendo el poder de las habilidades después de las adversidades, pero no estoy sola. Como siempre, tenemos a nuestro gran equipo de mujeres poderosas, que tenemos a María Auxiliadora Medina, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, a Marisol Hernández, promotora y autora del libro Imparable, y a una gran invitada, Evelyn Hernández, líder comunitaria de las escuelas públicas de Newark, New Jersey. Chicas, buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Las notamos un poquito emocionadas. Bueno, chicas, ya tenemos el tema. Vamos a tocar algunos puntos de por qué estamos aquí, ¿verdad? Pero no vamos a dejar pasar sin antes compartirles algo de lo que es, esta es mi obra, mi bebé, y aquí compartimos, estoy haciendo ya el aniversario, creo que voy a hacer una fiestita, no es cierto, broma, el aniversario de este libro, de este grandioso libro que después fue dividido en dos y reeditado. Debido a que fue el día, fue ya un año, en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, antes llamado el Día de la Mujer Trabajadora, debido a la decisión de la ONU de institucionalizar en 1975, en donde se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Por primera vez se celebró esta fecha memorable el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y con su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a numerosos países por todo el planeta. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1975 el Año Internacional de la Mujer. En 1977, invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y
la paz mundial. Bueno, pero es menester a que no solamente el 8 de marzo, no solamente en marzo debemos de celebrar a nuestras mujeres o debemos de celebrarnos y querernos a nosotras mismas, es de todos los días. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y con todo nuestro público. Definitivamente de acuerdo conmigo. Entonces, ese es un tip que pueden encontrar. Obviamente hay más aquí en este libro, para los que quieran adquirirlo. Ya saben cómo contactarnos por las redes sociales o llamarme personalmente y poder informarse más de lo que contiene esta obra. Pero no solamente tenemos mi obra y obras de nuestras compañeras aquí, que también tienen mucho que dar, aportar para la mujer. Y bueno, pues vamos a entrar en programa, vamos a entrar en tema. Chicas, hay mucho que compartir. Hablemos sobre cuál fue la adversidad y experiencia de vida que nos llevó a la posición con que estamos ahora. Todas tenemos una experiencia, todas tenemos una algo, un suceso que nos marcó nuestra vida para llegar a estar en donde estamos. Pero ese algo que nos hizo cambiar, ese algo que nos hizo fortalecernos, ese algo que nos llevó a abrir la puerta y desarrollar muchas habilidades que quizás nunca... Quizás no pensamos que éramos capaces en esa parte, pero ahora lo estamos haciendo y lo hemos hecho como parte de nuestro diario vivir. Y no solamente eso, sino que también nos está ayudando a tener la manutención de nuestro hogar. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Quién quiere participar primero? O todas nos, no vean a nuestra invitada, ella la dejamos al final. Ella va a ser nuestra cereza del pastel, ¿no es cierto? Yo ya quería comerme esta fresita. Pero bueno, pues mi modo será para cerrar con broche de oro. Oro ya. Está bien. Bueno, Marisol. Bueno, yo sí creo que he pasado por muchas adversidades, ¿verdad? Pero es una de esas partes son que es aprender de la vida, ¿no? El recorrido de la vida siempre va a tener altas y antibajas. Pero lo importante es no detenerse, sino continuar. Pues yo he pasado por varias situaciones. La última fue la pérdida del papá de mis hijos. Pero aún así, sigo de pie. Ahora he encontrado muchas oportunidades de cambiar mi vida, de cambiar el rumbo de mi familia. Gracias a eso, se me están abriendo las puertas de muchas maneras. Y todo para, la superación. Personal. Sí, exacto. Sí, eso es verdad, eso es muy cierto. Bueno, pues ya que les puedo compartir, muchos saben mi historia, quizás no, está en este libro. Y a pesar de eso hay mucho más que compartir todavía. Día a día aprendemos algo diferente, algo que nos damos cuenta y que nos damos nuestro valor como seres humanos. Independientemente de que somos mujeres, como seres humanos, como esencia de Dios que somos, como madres, como padres, como hijas, como hermanas, esposas, de todo. Entonces, siempre aprendemos algo. A veces tenemos un título, ¿verdad?, universitario, como el de nuestra querida María. Pero hay adversidades que nos llevan más adelante a cambiar y exploramos a nuestro yo superior y entendemos que encontramos otras cosas más, quizás hacer diseño gráfico, quizás hacer decoraciones, quizás ser buenas cocineras o buenas reposteras, que tenemos a una. Ya nos va a compartir más de ello, María. Compártenos cómo fue, por qué. Déjame decirte, como te digo, la vida es linda. Y la verdad, como muchas personas creen que nosotros desde que nacemos venimos en blanco, pero la verdad no es así porque traemos a nuestro ser superior desde que nacemos. Y bueno, yo he adquirido muchas habilidades en el área de... Tuve un poco, no te voy a decir en alta costura, pero sí adquirí habilidades en la costura y obtenía recursos económicos, ayudaba a mi familia con ese dinero que podía adquirir con esas habilidades en el área de decoración, en el área de hacer flores, que eso lo aprendí de mi madre. Es una habilidad que no la adquirí a través de la educación, no tuve ningún título académico, pero sí lo aprendí de mi madre y fue algo que me generaba también mucho dinero y ayudaba a mi familia.
Ya, ahora cuando ya decidí venir a este país, pues tú sabes la situación de nuestros países, cómo era, cómo vivíamos. Entonces tomé la decisión de quedarme y yo dije, pues me quedo aquí y a ver qué pasa conmigo. Pero sí, al entrar a trabajar, pasé cosas muy duras, muy difíciles, mucho maltrato en los trabajos, mucho bullying, digamos así, mucho El bullying el laboral. bullying. Pero a pesar de estas adversidades, aprendí. Bueno, hacer mis ricos tres leches, mis postres, increíble, yo nunca pensé que iba a llegar a eso, pero sí lo logré aquí con mucho sacrificio, con muchas miedo, temores, pero lo logré, lo logré. ¿Y todo por qué? Por el amor a tener un trabajo, el amor que sabía que con eso iba a generar dinero para mis El hijos, sustento, el sustento de exactamente. mi familia, pues eso como que a uno lo llena más de energía y decir, sí, yo voy a hacer esto, tengo que hacer esto. Y sí, y la vida te, como dice Marisol, la vida te pone muchas, muchas cosas, pero para bien, Exacto. para bien, Pero no también para. nos pone para mal, perdón, José. Pero debemos de saber identificar eso y del mal sacar el poder. Ya, Sí, sí. claro. Entonces, sí, muy Entonces pienso de que eso es así, si tú lo ves de esa manera, desde ese punto de vista. La vida siempre te va a ir dando esas pautas, esos cursos, pero si tú lo sabes llevar y enfrentarlo, siempre vas a salir triunfante de todo Exactamente. eso. Como lo dice, Dios está en todo y Dios nos va a guiar. Así Claro. Entonces, es. Marisol, yo quiero seguir con Marisol. Tenemos a Evelyn, a nuestra cereza del pastel, como lo dijimos. Sé que también has pasado por muchas experiencias, no me gusta decir cosas negativas, pero sí experiencias de vida que te han llevado a ser esa mujer fuerte, esa mujer que vas guiando a tus hijos día a día. Y que has luchado y que has tocado puertas porque ella nos tocó para nosotros abrir. Ella dijo, yo quiero estar en su programa y pues bienvenidas a todas las personas que tienen ese deseo de participar con nosotros, contáctenos, mándenos su hoja de vida y con gusto las podemos tener aquí como nuestras invitadas. Así que ahí tenemos a nuestra invitada, Evelyn. Bienvenida. Bienvenida, Gracias. Evelyn. Y cuéntanos de Pues, sí he tenido malas y buenas caídas, subidas, bajadas, pero, o sea, yo me mantengo firme. Porque digo, con Dios todo se puede. Y bueno, sí, yo pasé por violencia doméstica, me traje a mis hijos como pequeños, sí me costó al principio, yo quería yo regresarme para mi país porque digo, no voy a hacer nada. Entonces, era de que tocaba puertas para diferentes tipos de trabajos, a veces abusaba a la gente, no me pagaban el cheque, me rodaban sin fondos. Y era un, o sea, que yo ya me desesperé, entonces ya, yo me quería yo regresar para mi país. Hasta que se me dio la oportunidad de una amiga, me dice, creas algo que tú sepas hacer, pero que yo sé hacer, yo no sé hacer nada. Hasta que me surgió la idea de hacer tres piñatas y dije, bueno, con esto me la voy a jugar. Y empecé a decirle a mis amistades y me empezaron a pedir y todo, de a uno. Hasta que después empecé con la decoración de un baby shower, con manteles de plástico, o sea, lo más sencillo Lo que más sencillo, yo sí. podía hacer. Y ahí fue que fui aprendiendo, hasta después se me abrieron otras puertas, que la Academia de Rising Tide Capital, que ayuda a muchos a crear sus negocios. Y entonces dije, bueno, esta es la oportunidad. Aunque desvelada del trabajo, yo me iba a mis clases. Porque digo, todo que uno quiere construir es forma de sacrificio. Entonces, ahí entré a la academia, 2 semanas, me gradué, ellos me empezaron a instruir, ok, tienes que hacer esto, tienes que registrar el negocio. Y, o sea, y ahí comencé a caminar con ellos. Hasta después ya, poco a poco me fui dando a conocer con la comunidad. Entonces, ahora toda la comunidad me bautizó como Flaquis Hernández. Ya no como, o sea, como Evelyn Ya no es Hernández. como Evelyn, su nombre Entonces, artístico. ahora es mi nombre artístico, Artístico. y ya empecé a trabajar con los concejales, con el alcalde, con las escuelas
públicas, como que me llama más la atención las escuelas públicas, involucrarme para conocer más sobre el sobre los estudiantes y todas las leyes que hay en las escuelas públicas, porque a veces es bueno involucrarse en las escuelas para saber más sobre los procesos que vienen. Especialmente si tenemos hijos, si somos madres y padres, es muy bueno involucrarse en las escuelas. Como Evelyn lo dice, para ver qué viene a futuro, cuáles son los planes de cada escuela que tiene, eventos sociales o culturales, porque últimamente, no sé, desde hace 10 años para acá, las escuelas se están involucrando más en los eventos culturales. Al menos en Nueva York, ya que se sabe que es multicultural, están dándole el espacio a cada cultura, desde la mexicana, la asiática y en general. Entonces es muy bueno como padres de familia, madres de familia, involucrarnos en eso. Y más que nada tener una comunicación más cercana con nuestros hijos. Entonces ya pues Blackis nos contó más de... Nos contó muy bien. Sí, ¿no? Pues, una pregunta para Evelyn. Su proyecto que usted de inicio se creó, ¿verdad? ¿Lo fue sola o buscó sociedad? ¿O cómo no, hizo para...? Yo sola fui creándome hasta que yo pude tocar la puerta de la escuela de mis hijos. Y vi que había padres. Entonces digo, ¿cómo le hago para involucrarme, para ser madre voluntaria de la escuela de mis hijos? Y me dicen, no, tienes que firmar una carta con el principal. Y ya yo firmé y me aceptaron. Ya llevo 8 años, 9 años ya involucrada en las escuelas públicas. Y ahora lo que yo quiero formar en mi compañía es involucrar a los jóvenes para que hagan todo marching horas voluntarias. ¡Ay, qué bueno! Mira, como Evelyn tiene un propósito muy bueno, y eso es muy bueno de tener a nuestros jóvenes involucrados en algo en vez de estar ahí en las calles haciendo. Bueno, cabe mencionar... un punto que a mí personal, que a mí me llegó, como vive en Nueva York, el alcalde escolar, de hecho, está ya mandando llamadas, ¿sí?, a los padres que quieren ser partícipes de las escuelas. Como Evelyn lo dijo, pueden contactarse a New York City School o a las escuelas en donde están sus hijos para ver cómo involucrarse ser padres y miembros del board escolar. Es muy bueno, es un punto muy... Bueno, me salió ahora, ya que Evelyn estaba hablando de las escuelas, y si tenemos hijos, si tenemos el tiempo, siempre vamos a tener, si queremos. Entonces, es muy bueno colaborar con nosotros mismos, como madres, padres, y nuestros hijos, sobre todo. Hay muchos que tienen padres, tienen hijos que son de necesidad especial, entonces no saben de la ley que hay en la 504, que protege al estudiante. Eso es muy cierto, así que debemos de educarnos, involucrarnos un poquito más en ello. Y bueno, vamos a seguir avanzando. No sé si María nos quiere compartir. Estamos en el mes de la mujer, ya lo saben, 8 de marzo. Ella nos va a poder compartir algo de una de las mujeres que durante la historia han sido remarcadas, han hecho un cambio en todo este suceso que hemos venido, metamorfosis que hemos venido teniendo. La historia de la humanidad, siempre es bueno saber de las mujeres que han hecho un cambio en la historia. Una historia. Bueno, pues tenemos a una mujer que yo creo que todo el mundo la conoce. De hecho, tiene su libro Malala Yousafzai. Perdón por la pronunciación del apellido. Pero bueno, Malala es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente de las mujeres en el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Tiene prohibido las escuelas de las niñas. Sus ideales la llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa la ciudad de Mingora. Lejos de echarse atrás, la joven extendió su lucha a nivel mundial. Su labor llevó a ser
premiada con el Nobel de la Paz en el 2014 con otra. En el 2014. Bueno, estamos con tan solo 17 años. Y con tan solo 17 años se convertirá en la persona más joven a acceder a ese galardón. Vamos a tener algunos saluditos. También tenemos mujeres que no, nuestro público que nos sintoniza desde lejos y cerca. Tenemos a María y Yesta. Saludos a estas grandes mujeres. Saludos, corazón. Gracias por sintonizarnos. Y ella dice que está orgullosa de Flaquis Hernández. También tenemos a Alexandra Robles. Felicidades, Flaquis. Muy felices de tenerla ella aquí. Y una vez más, María y Jessica, y a todas las personas que nos sintonizan, pues saludos desde Nueva York y Nueva Jersey. Como les dijimos, a las que quieran participar con nosotros, pues no duden en contactarnos. Compartiendo con todos y todas. Estos son los saludos que tenemos por ahora y vamos a seguir compartiendo. Vamos a ir a unos cortos comerciales más adelante. Pues, no sé, hay unos saluditos por acá. Creo que son todas. Felicidades a todos los que nos están sintonizando. Hay como que una confusión del audio. Perdón, pero una vez continuamos. Claro que sí. ¿Qué nos motiva a romper el silencio o a estar? ¿Qué nos motiva a romper el silencio o esa barrera a seguir adelante? Ay, bueno, yo voy a hablar. Que nos comparta Marisol. Sí, yo creo que nos motiva, pues más que nada, nuestra familia. Que yo creo personalmente a mis hijos, ¿no? A la familia y uno mismo tiene que encontrar la motivación de seguir adelante, de que pues no va a ser fácil, pero mientras tú no seas la que te detengas, yo creo que siempre vas a continuar y continuar y continuar. Porque eres tú la que tiene que continuar, no lo demás, sino uno mismo. Yo creo que eso es parte de uno, la motivación. ¿Cómo te sientes ya al empezar a caminar? Y yo creo que si te sientes pues realizada, es más fácil seguir caminando. Siempre hay miedos, pero vamos a ir rompiéndolos sí, poco a poco. Exacto, como Marisol dice, lo que nos motiva en mi persona, que puedo decir, mis hijos, y también mis hijos, darles el querer darles una vida mejor, transformarle su forma de ver la vida, de ir rompiendo cadenas que traemos desde nuestros padres, desde nuestra cultura, en cuestión de lo que es la violencia doméstica. Queremos cambiar el mundo de ellos, nuestro mundo especialmente, para cambiar el de ellos, traer una nueva generación sin violencia, que es lo más importante. Sí. Así tener un mundo y colaborar como seres humanos, como hermanos que somos en general. Entonces, pues, tenemos más saluditos. Tenemos a Enrique Federico Jiménez, que dice: Flaquis, toda una mujer exitosa. Saludos, chicas, bendiciones. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, Enrique, muchas gracias. Pues estamos afortunadas de tener hoy a Flaquis aquí, como se le conoce. Y vamos a cortes comerciales. Regresamos en unos minutos. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico,
audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre. El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad. También es un día reivindicativo por las discriminaciones que todavía perduran en la sociedad. Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad. Pero vamos a tener, tenemos algunos saludos, María Auxiliadora Medina la tenemos aquí, y tenemos a Miguel Orquiza desde Chicago. Hola Miguel, saludos, gracias por sintonizarnos. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa, pero vamos a compartir una mujer que ha hecho historia en la humanidad. Y tenemos aquí a María, algo de una de ellas.
tenemos a una mujer muy famosa que marcó la historia en esta nueva era que tenemos. Una mujer que increíblemente pues nadie pensaba que iba a llegar hasta donde llegó. Y ni el mismo presidente lo creía, pero llegó. somos lo que somos y que podemos llegar. Dice, y tenemos una frase muy bonita y muy célebre de esta hermosa mujer y que dice, sí, aunque el hogar debe ser siempre el centro de la vida, no debe ser el límite de las ambiciones propias. Si quieres que algo sea dicho, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo sea hecho, pídeselo a una mujer. Bien dicho. Si mi crítico me viera caminar sobre los demás, dirían que fue porque no sé andar. Por cada pacificador idealista dispuesto a renunciar a su autodefensa en favor de un mundo libre de armas, hay al menos un guerrero ansioso de explotar las buenas intenciones del otro. No sigas a la multitud, deja que la multitud te siga. Palabras muy sabias. Así ya saben, mujeres. Palabras muy sabias. Escucharon las palabras que nuestra Margaret Thatcher nos compartió y nos dejó un legado a seguir. Así que bueno, vamos a seguir adelante y vamos a seguir empoderándonos a pesar de que, como lo dice, si no estamos seguras de llegar a estar o a adquirir un lugar, claro que podemos. Tenemos que seguir. Bueno, estábamos en ¿qué nos motivó a romper el silencio o a esa barrera y a seguir adelante? Ya Marisol nos compartió, Evelyn también nos compartirá más de ¿qué es lo que te motivó, Evelyn? ¿Por qué? O sea, exactamente, ¿cómo, qué te motiva? ¿Cuándo es el momento en que dices, no voy a seguir bajo este ambiente hostil con mi pareja o con personas que me estaban dañando psicológicamente? Y dices, pues no más, voy a romper. Creo que es el autoestima, como lo vienen diciendo. A mí lo que más me motiva es cuando digo, ok, no me salió como tanto quería, pero yo voy a esforzarme más para seguir adelante. Exacto. Porque yo no quiero quedarme aquí ni con las mismas personas, sino que a mí me gusta sobresalir y conocer diferentes tipos de personas. Porque yo veo que hoy en día la humanidad está terrible, más los hispanos, sí, en verdad. Porque, como por ejemplo, me dicen, oh, tú ya hiciste estudio. Negocio, porque yo no lo voy a hacer. Es una envidia que hay. Porque, a ti te está yendo bien, pero a mí me está yendo mal, y que, porque a ti, y porque tú tienes tantos contactos, porque tienes tantas amistades. Es porque uno no se queda con las personas tóxicas, sino que uno quiere conocer diferentes tipos de personas, de otra raza, de diferentes países, no de la misma. La verdad es que sí, estamos, como te digo, estamos inmersos en este mundo y para eso, para hacer intercambios, para ser movidos. Tenemos que hacer una rotación, como decimos, como es arriba y abajo, así como las estrellas y los planetas hacen su rotación. Y así como una estrella pasa, brilla otra estrella. Así como el planeta, la energía, otro planeta, igual nosotros. Somos un solo universo. Y ella hizo bien, es decir, yo tengo que conocer otras personas, adquirir nuevo conocimiento de otras personas. Cambiar. Exactamente, sí. Como dice la Margaret Thatcher, no hay que seguir la multitud. Yo veo que lo que son los chinos, los hindús y la raza afroamericana son muy unidos, hay mucha hermandad entre ellos. Entonces, ok, si yo quiero sobresalir con mi negocio, tú también lo vas a hacer junto conmigo. Entonces, hay una balanza que, o sea, a uno lo empodera más para seguir adelante. Tiene toda la razón, más sin embargo nosotros los hispanos, si le está yendo bien, pues no, mejor hago algo para que le vaya y sí, entre mujeres también, yo creo que, mira, que estaba leyendo un documental que cuál es cuál es la envidia que existe más, en dónde predomina más la envidia, si en el sexo masculino o en el sexo femenino. Yo creo que en ambos. Yo creo que más en el sexo femenino. Marisol tiene razón. Pero hoy en día yo he visto que también tiene algo masculino.
Ah, sí, pero aún así el sexo femenino, sí. Femenino sigue siendo a la cabeza. Pues la mujer ve desde los pies hasta la cabeza que quién va mejor vestida, que la ropa, que todo, cualquier detalle, la mujer lo nota. Es cierto, no. Nosotros decimos que los hombres son visuales y ven a una mujer es culturalmente bella, pero nosotras las mujeres estamos ahí. No es cierto, eso no es natural, eso es plástico, no le veo. Sí. Mentira, no, porque la envidia entre nosotras las mujeres es inexistente. Y más que hoy en día se ve que hay muchas mujeres que, o sea, se operan y todo eso, sí. Y para verse bonito. Pero como yo digo, si la naturaleza te mandó tal como Dios te mandó, o sea, porque no aceptas tu cuerpo. Y yo creo que aceptarnos sería lo mejor. Aceptarnos tal y como eso somos. Es la autoestima que yo, la persona. Sí, tiene mucha razón. Marisa, muy cierto, sí. Podemos querernos, amarnos, aceptarnos como somos, tal y como somos, y pues todo nos va a ir mucho mejor, y nos vamos a amar, y podemos dar amor a todos los que nos rodean. Entonces, eso fue muy buena, pero debemos cambiar, debemos amarnos, debemos apoyarnos. Ahora vemos que, si tal mujer se está empoderando, nosotros también queremos, ¿por qué no nos unimos a ella? Claro, y empoderamos Exacto. No es difícil, es cuestión de, es un hábito que se va a cambiar. Si practicamos, es decir, la quiero, vamos a terminar amándola. Sí, pero creo que este es un buen momento, un buen día, un buen mensaje para los que nos están escuchando y otras personas. Sí. Le llevan el mensaje a otras personas y decir, pues sí, es el momento de que como mujeres nos unamos, cambiemos nuestro pensamiento. Si ellas están triunfando, están saliendo bien, nosotros lo podemos hacer. Podemos pedir su ayuda, podemos pedir su idea, su opinión. Yo creo que se trata de más que todo de dialogar, de llevar a un acuerdo, de decir, no, sí, hay que pedir ayuda. Si yo estoy necesitando algo ahorita o quiero emprender algo, pues yo les digo, ejemplo, Dana, yo necesito hacer esto. ¿Tú me puedes ayudar en algo o ponerme en contacto con alguien? Ve, claro. Yo creo que es cuestión de sensibilizarnos como mujeres. Sí. Y decimos, ya es hora de que ya logremos lo que tenemos que lograr, nuestras metas, nuestro propósito. Olvidémonos de celos, olvidémonos de envidia, del egoísmo. Existe esa palabra, el ego. El egoísmo. Que viene del egoísmo, sí. Olvidémonos de eso, tengamos o estrechémonos la mano para seguir adelante, para juntos construir un imperio sano, de hermandad, de ayuda mutua. Y así sobresalieron más todavía. Porque yo veo muchas personas, me ha tocado ir al bus o afuera de la tienda donde yo estoy, o sea, que hay gente que vive en la calle, y hay personas que pasan y los escupen, o sea, digo, no son animales, son seres humanos y también sienten, exacto, y no porque tengan su convalecencia, o sea, no han sabido cómo es que ellos han llegado. Eso es verdad, muy cierto. Bueno, vamos a seguir avanzando, chicas. Este es un corto espacio y mucho que compartir. Y tenemos, ¿cómo? Voy a preguntar, esta pregunta es general. ¿Cómo nos sentimos o cómo se sienten ya ahora realizando ¿cómo se sienten realizando dichas habilidades? O sea, ya pues la habilidad que han descubierto después de la universidad, cómo se siente, cuál es, vamos a hablar un poquito del ego, cómo se siente en el ego, que dicen, bueno, soy yo, lo estoy haciendo, me siento bien, no sé. Por mi parte, yo me siento orgullosa de lo que yo he hecho, de lo que he construido y de lo que yo puedo enseñar a otras personas, hombre, mujer, adolescentes, para que puedan seguir sus sueños. Sí, yo también me siento muy bien. Me parece muy bien. Logrando mis sueños, mis metas, ¿no? Es una de muestras que yo estoy trabajando en el círculo de negocio y conociendo muchas familias. No es el negocio que yo llevo, es pues negocio de venta, ¿no? Sino simplemente estamos lo que nuestra meta es, a unir familias, trabajar en damas, trabajar en caballeros, sembrando la semillita del aprendizaje, de cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar y todo eso, ¿no? Entonces, pues esa parte a mí también me encanta. ¿Y qué más? Mi libro, mi obra, que va a salir, que va a estar a la venta. Muy pronto va a estar.
Bueno, yo sé que aquí no para, sino va a continuar, va a continuar. Entonces, el comienzo. Sí, entonces el comienzo, sí. Yo no voy a detenerme. Yo dije que voy a seguir caminando hasta que Dios quiera. Sí, la imparable, la imparable. Sí, por algo hizo ese título, la imparable. No va a parar. No. Exacto. Y María, bueno, yo, la verdad, agradecida con Dios, porque a raíz de que escribí mi libro he conocido a muchas personas, excelentes personas. Muy agradecida porque, como dice Dios, por algo pone las cosas y te pone personas en tu medio, en tu entorno, y para eso, para que uno vaya buscando, viendo la luz y el desarrollo de tu persona y tu personalidad, porque a cada quien lo pone en el camino que es. Porque si a mí no me gusta la escritura, no me iba a poner Alejandro y ya Dios lo tiene todo planeado, Él sabe cómo lleva las cosas. Y así mismo he conocido a otras personas que también, increíblemente, que yo decía, no sé, pero sí me ha llevado a eso, y eso me siente muy satisfecho, muy gozosa, porque eso me ha hecho como crecer un poquito más y sentirme más llena, más segura de mí misma, aunque pase por adversidades, pero siento que no me afecta mucho porque sé que más allá vienen cosas buenas. Sí, pues es cierto, ya mis chicas aquí dijeron lo que sienten, pues de mi parte, ¿qué puedo decirles? Ya ellas lo dijeron todo, pero igual me siento súper satisfecha, estoy logrando algo que quizás ya estaba buscando, pero no sabía cómo empezar. Como María lo dice, gracias a Dios siempre nos pone personas que nos van a guiar, que nos van a llevar, que nos van a encaminar, porque quizás no estén con nosotros al final, pero al menos nos guiaron, nos encaminaron y nos dieron las bases para construir ese castillo de amor, de paz y de nuestras metas, de éxito. Es cierto, entonces, pues obviamente, sin dejar al lado a mis hermosos hijos, ellos son claro, son tu motor. Mi motor, mi vida para seguir adelante, y pues aparte de eso, mi experiencia que tuve de lo que fue la violencia doméstica, yo no quiero que más mujeres pasen eso. Yo no quiero que nuestras nuevas generaciones vivan violencia doméstica, no. Yo me gusta invitar a las madres, a los padres, que se eduquen y que tengan una amplia comunicación con sus hijos en el hogar en sí, en general, para evitar este tipo de problemas. Vamos a crearles una autoestima sana y fuerte a nuestros hijos, para que de esta forma evitemos y empecemos a erradicar la violencia doméstica a nivel mundial. Hoy somos nosotras, mañana son más personas. Entonces, este programa es para eso, para compartir. Y pues como les dije, es un tiempo muy corto, muchas cosas que compartir, pero vamos a tener más programas. Todo este mes de marzo vamos a estar entre mujeres, así que el señor Alejandro viene en abril por ahora. Por ahora, en marzo, el señor Alejandro lo tenemos por ahí, ¿no es cierto? Él siempre detrás de nosotros, y creo que también Tony, que siempre nos apoya con la parte técnica. Saludos desde acá. Y vamos a seguir pasando con otros saluditos. Tenemos a Claudia Arcila, mujeres divinas, guerreras con mucho para enseñar y muchas ganas de adquirir información. Saludos, Claudia. Tenemos a Catalina. Hola, Catalina Sánchez. Saludos. Hola, Flakis. No. Tenemos a Minerva Melquiades. Hola, Minerva, esperamos verte pronto en 2-3 días. Y también tenemos a nuestra querida María Magdalena Márquez, nuestra dama de hierro, desde Chicago. Saludos, super programa. Saludos a todas en cabina. Saludos desde Chicago, amiga, la dama desde Chicago nos saluda nuestra amiga la dama de hierro. Tenemos a René Huerta. Hola, René, ¿cómo estás? Magdaleno Carranza. Hola, Mike, gracias por sintonizarnos. Tenemos saludos a todas desde California. Leti Tusigna. Hola, Leti, espero tenerte pronto por aquí. Y Sulichín Gómez Medina. Bueno, hermosas, vamos a pasar a nuestro itinerario que ya tenemos. Como muchos de nuestros oyentes y que nos sintonizan saben, que vamos a estar en Chicago, en nuestra gira inspiracional Chicago 2019. No quiero pasar a mis anuncios sin antes que una de todas ustedes diga una palabra
o un pensamiento para nuestro público y de esta forma yo paso a los anuncios que tenemos. Hay mucho que compartir, así que, no sé, una palabra de empoderamiento, un algo que te salga del corazón para decirle a esas mujeres que están ahí escuchándonos, y a esos hombres también, esperamos a ambos. Seguir luchando y nunca parar de frenar nuestros sueños. Yo de mi parte los dejo con que eres ser humano, no te detengas, tienes sueños, lucha y lógralos. Y yo les voy a dar una metáfora muy bonita que me encanta, como siempre. Hay una metáfora que no es metáfora, pero sí es la vida real. Recordemos que nuestra luz viene de adentro y es como la luna, que muchos las admiran cuando está haciendo su luz, está llena cuando brilla, pero sabemos de que en realidad su brillo no es de ella, no es propio, sino que es del sol. El brillo es del sol, igual nos pasa a nosotros. Nuestra luz, esa luz que nosotros radiamos, no es de nosotros, sino que es el poder de Dios que está dentro de nosotros, y eso es lo que nos hace ser lindas, hermosas mujeres. Y pues que en este mes que tenemos ahorita, que vamos a festejar en grande, ¿verdad, Ana? Claro que sí, en grande. En grande lo vamos a festejar porque es nuestro día declarado por la UNESCO, por las Naciones Unidas, para que las mujeres nos demos a conocer más y más y que sepamos que sí valemos mucho y que tenemos mucho por delante dar que dar todavía, por nuestros hijos, por este mundo, por este país y por el de nosotros propios también. Soy escritora nicaragüense, pues con orgullo. Soy escritora mexicana con orgullo. Y nuestra próxima escritora o autora de su libro, estamos trabajando ya en el título, pero es muy seguro que muy pronto vamos a tener a la Flaquis y con su bebé también aquí compartiendo. Bueno, pues, pasaremos, no sé, hay algunos saluditos más. Sí, tenemos a Jimmy Zavala que nos dice saludos y abrazo en cabina. Gracias, Jimmy. Te extrañamos, al igual que Claudia, también la extrañamos. Ya vamos a tener a Claudia la próxima semana, martes 12, no vamos a transmitir, pero martes 19 sí, y vamos a tener un programa muy bonito que se llamará Refleja tu belleza interna. Pasos sencillos para verte hermosa y elegante todos los días. Mujeres, pongan atención porque, y hombres también, así que cuiden a sus mujeres, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar con nuestros anuncios. Como saben, nos vamos a Chicago este jueves. Estaremos compartiendo con nuestra gente en Chicago. Y estaremos ahí jueves 7 compartiendo el seminario Cómo escribir un libro y sigo coaching de 5 de la tarde a 9 de la noche, y tendrán un certificado de asistencia para todas las personas que deseen asistir o que ya están en nuestra lista y que nos acompañarán ese día, esa tarde. También vamos a tener viernes 8 el seminario de cómo escribir un libro y psico coaching editorial a la misma hora, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Una vez más, incluye certificado de asistencia para todos nuestros invitados y participantes que estarán con nosotros. El seminario será impartido por el señor Alejandro Aguirre. Y después tenemos el sábado 9 de marzo, técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, al igual incluye certificado de asistencia. Bueno, pues estos son los seminarios que vamos a estar impartiendo por allá, todos impartidos por el señor Aguirre. Si aún no se han registrado, hay un espacio todavía, mínimo, si se quieren registrar para que asistan a acompañarnos y quieran aprender algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para que no hayan esas dudas como de cómo se hace un libro, para qué un libro. Porque a veces la emoción nos gana y queremos el libro, pero hay mucho que aprender antes de escribir un libro para tener todo esto bien claro. Y las técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, bueno, todos tenemos quizás miedo, el miedo escénico, entonces este es es un buen seminario para romper ese miedo, romper esas cadenas
y pararnos a hablar en público ante tanta gente, ante miles de gente, porque muchas de nosotros esa es nuestra ilusión, ese es nuestro sueño y esa es nuestra meta. Es un buen seminario, así que no se la pierdan. A la gente ahí en Chicago, gente muy linda que nos espera y que yo estoy ansiosa y muy emocionada de volverlos a ver. Y obviamente con mi equipo también, que bueno, el equipo del señor Aguirre, en este caso Marisol, y ya la próxima María nos acompaña, ¿por qué no? A nuestra Evelyn también. Es cosa de seguir avanzando y cumplir nuestras metas. Y tenemos un magno evento del cual estamos yendo a Chicago. Vamos a dar el soporte en todos los sentidos a nuestros escritores y autores el domingo 10, que será de 5 de la tarde a 10 de la noche, a la presentación de los libros Fortaleza Inquebrantable, de la autora Janet Hernández, también El Poder de Conocerse a Sí Mismo, Lucio Santos, y Mujer Osada, de la autora Toni Xiomara. De 5 de la tarde a 9 de la noche, el precio o su inversión es de tan solo $35, va a incluir un aperitivo y la copia de uno de los libros. Así que acompáñenos, acérquese a este evento, conozcan qué es lo que nuestros autores o escritores tienen para nosotros, qué nos transmiten en sus obras y el por qué están escribiendo sus obras. Para más información pueden contactar a Janet Hernández al 773-639-4984 o a su servidora Dana Morales 347-206-0550. Y bueno, eso es lo que vamos a estar impartiendo en Chicago. Como les dije, estamos emocionados. Visitar una vez más y más que nada dar el soporte en todos los sentidos a nuestros autores y escritores, como siempre lo hemos hecho en Chicago, en Nueva York, en California, en todos los estados de USA. Entonces, para eso estamos, esa es nuestra meta, para seguir adelante. Y después tendremos otra gira a Denver, que será en junio, del 13 al 17 de junio estaremos en Denver compartiendo con más escritoras, autoras y motivadoras. Entonces, vamos a estar por allá dos, tres días. Vamos a estar compartiendo. Y después, regresando, tenemos el seminario en marzo. El 16 de marzo tenemos el seminario de actitud, amor y relaciones que se llevarán a cabo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en las oficinas de Save Latin America en el 138 de la 29 Street, Union City. Que agenden para que vengan a este seminario. Les invitamos, no se van a arrepentir, es uno de los tantos seminarios que podemos aprender y que será impartido por el señor Johnny Torres. Pero mujeres, sigo con las mujeres. Tenemos la Feria Internacional del Libro, la CUE 2019, 12, 13 y 14 de abril. Habrá una conferencia que es el empoderamiento de la mujer. Esta conferencia será dictada por nuestras autoras y escritoras de parte de la editorial, y tenemos una de ellas, Ninfa Ciscos, autora del libro Belleza Espiritual, Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético, María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal, Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza, Marisol Hernández, autora del libro Imparable, Blanca Iris Nuria, autora del libro José, El Caracolito Perdido, Liz Arisbet Rojas, autora del libro Mi Perfecto Yo, María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro, Ani Osadón, autora del libro La Sagrada Familia de Sofía, y Dana Morales, servidora, autora de los libros Lo que callamos como mujeres. Y también tenemos a Toni Xiomara, autora del libro Mujer Osada.
Muchas de nuestras escritoras, autoras, vienen de Chicago. Así como nosotros vamos a visitarlas, ellas nos harán el honor de venir a Nueva York a ser parte de esta gran feria del libro en Nueva York. Así que les invitamos también a que nos acompañen en esta conferencia. Aparte de solo acompañarnos a la conferencia, vengan a ampliar su conocimiento, a ver más escritores, a ampliar la lectura, a adquirir libros, ya sea de poesía, cuentos, novelas o de superación personal, que cualquier libro no siempre nos tiene un mensaje, nos amplía el conocimiento y el vocabulario. Así que les invitamos a que nos sigan sintonizando y nos acompañen para esta feria del libro. Y bueno, vamos a seguir impartiendo algunos seminarios de cómo escribir un libro aquí en Nueva York. El sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Todo esto será impartido en las oficinas de Save Latin America en el 13839 Street, Union City, New Jersey 07087. Hagan sus reservaciones 917-870-0233 o a 347-206-0550. Pues esa es de mi parte, de nuestra parte, es lo que les compartimos hoy con ustedes. Vamos a estar, como lo mencionamos, marzo 19, ya que marzo 12 no podremos, pero Reingeniería Mental estará transmitiendo desde Chicago el sábado 9 de marzo de 6 a 7 de la noche. 6 de la tarde, 7 de la noche. Ahí vamos a estar entrevistando a algunos de nuestros autores, como lo es Jonathan Hernández, Lucio Santos y pues sus servidoras. Estaremos con ustedes y el señor Aguirre, una vez más, compartiendo lo que cada uno de nuestros autores o escritores tienen para compartir y sobre su evento. Así que si nos escuchan desde Chicago, háganos el favor de acompañarnos para la presentación de dichos libros y autores ya mencionados. De mi parte es todo por hoy. No sé si mis chicas tienen algo más que decir a nuestra audiencia. No, yo nada más quería mandar unos saludos a tenemos que unos, a unos saludos más antes de retirarnos y darles un espacio libre. Ya. A mandar unos saludos a Nancy, que está viendo el programa y que no se lo pierda, que siempre lo sintonice. Saludos a toda mi gente de New Jersey, Union City, a Sey. Tenemos saludos a Aloha. Aloha, la luz que tienen las mujeres como la historia de Débora ya en la Biblia. El padre de Nicaragua. Saludos, padre. Saludos, padre. Bueno, pues es todo de nuestra parte. Hay más, pero como dije, es muy poco el tiempo y mucho lo que tenemos que compartirles a ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en el programa Entre Mujeres. La esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer es parte de la ingeniería mental. Y el día martes 19 de marzo a las 2 estaremos una vez más transmitiendo. Como les dije, vamos a tener el programa que se llama Refleja tu belleza interna, pasos sencillos para verte hermosa y elegante todos los días. No se lo pierdan, tenemos a nuestra querida Claudia, que es diseñadora de moda en molde y maquillista, así que ella nos va a dar unos pasos muy hermosos. Hermosísimas todos los días. No se lo pierdan, mujeres. Bueno, yo no voy a perder. No, no lo vamos a perder. Tenemos que venir a sintonizar. Y bueno, así que si quieren escribir su libro, contar su historia, poemas o cualquier novela, no duden en contactar al señor Alejandro C. Aguirre para que él transforme sus pensamientos, sus deseos en un libro físico o ebook, como nosotras ya lo tenemos. Pues, que tengan una feliz tarde, Dios me las bendiga, mujeres, sigan empoderándose. Rompan esa barrera del no puedo, ámense a ustedes mismas y nunca hay un no. Después hay 10 nos,
o quizás hay un no, pero 10 sí. Así que Dios me las bendiga, abrazos y saludos desde Nueva York, Nueva Jersey. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Thank you.